Sean todos bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, en el que hoy trataremos un tema que cada vez va cobrando más fuerza en nuestro país, como es el tema de la migración, pero enfocado específicamente en el municipio de Necoclí. Es que no debe ser fácil para ningún ser humano tener que migrar bajo cualquier condición a otro país. Y en nuestro departamento, Necoclí se ha convertido en un lugar estratégico para que los migrantes puedan viajar a Estados Unidos como el destino preferido. Cifras que a todas luces nos muestran desde Migración Colombia que aproximadamente 13.100 personas han pasado entre Colombia y Panamá. Sin embargo, escuchamos en cada momento a la Defensoría del Pueblo diciendo no, a esas cifras hay que subirlas más. Han sido solo durante este año cerca de 33.000 personas que provienen de Haití, Cuba, Chile, donde necesariamente no son chilenos, Senegal, Ghana, entre otros países que han transitado entre Colombia y Panamá por este lugar. Pero para que contextualicemos este espacio de opinión en el que tendremos la oportunidad de contar con la Secretaria de Salud y la alcaldesa encargada de Necoclí, e igualmente con un experto en el tema de migración, los invitamos a que nos quedemos un momento con el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien nos brindará un panorama sobre la situación que vive nuestro país actualmente frente a la migración de más de 10.000 personas que transitan por estas rutas. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Necoclí está ubicado en la subregión del Urabá antioqueño. Sus límites con el Mar Caribe lo han convertido en el lugar de tránsito para cientos de migrantes provenientes de Haití, África y Cuba que buscan cruzar el tapón del Darién y continuar su paso para llegar al norte del continente. Tratándose de Colombia, nosotros tenemos unos fenómenos migratorios de origen, colombianos hacia el exterior, de destino, caso Venezuela, por ejemplo, pero también de tránsito, y se refiere a personas que históricamente atraviesan el país para efectos de buscar un tercer país de destino. Se trata de esto, de una migración africana y una migración haitiana que ingresa por diferentes puntos de Colombia y tiene por objeto atravesar el país y dirigirse específicamente hacia el norte del continente. De tal suerte que esta es una migración histórica. El antecedente que tenemos más relevante es el terremoto que lamentablemente sacudió Haití. A partir de ese momento se produjo una salida masiva de haitianos que fueron recibidos principalmente en Brasil, posteriormente en Chile, y que debido a diferentes medidas migratorias de algunos países han emprendido su viaje, no de retorno hacia Haití, sino de búsqueda de alternativas principalmente en el norte del continente. Es así como nosotros hemos tenido una migración que inicia en Sudamérica o inicia en Brasil, tratándose de la migración africana, va subiendo hacia Perú, Ecuador, posteriormente ingresa a Colombia por el departamento de Nariño principalmente, para proseguir hacia Antioquia y salir por el Urabá antioqueño vía el denominado tapón del Darién hacia Panamá. Alrededor de este fenómeno, lamentablemente, hay estructuras de tráfico de migrantes, de las cuales se derivan instituciones de tráfico o de trata de personas. Lamentablemente, la moneda de pago del tráfico de migrantes muchas veces termina siendo precisamente la trata de personas en la modalidad de explotación sexual o de explotación laboral, hasta matrimonio servil, en donde no hay distinción entre mujeres y hombres, sino se da una explotación que los afecta. De manera complementaria, tenemos detectadas unas situaciones de uso de narcotraficantes de población para movilizar pequeñas cantidades de droga, especialmente hacia Norteamérica, lo cual también ha generado las alertas. Migración Colombia reporta que en lo corrido del año han sido detectados más de 19.000 migrantes en situación irregular. De ellos, 14.272 son haitianos, le siguen 3.542 cubanos, 399 son de Senegal,
270 de Ghana, 90 de Angola, 82 de Guinea, 66 de Nepal, 58 de Venezuela, 55 de Sierra Leona y 56 de Bangladesh. Como acabamos de evidenciar, es un asunto que a todos nos debe de alguna manera preocupar, impactar. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de seres humanos con rostros, con familias, con situaciones precisas. Y es que ante ese fenómeno de la migración, en el que podemos pensar que hay un primer grupo, los colombianos que viajan legalmente a otros países, pues cuestiones de estudio para emprender proyectos o para laborar, o aquella que se refiere a países receptores, como es el caso nuestro de que hemos, como país receptor, acogido a un gran número de venezolanos, por ejemplo, y de otras ciudades, o el caso que nos ocupa en este espacio y el que queremos entrar, aquella migración que tiene que ver con el tránsito, con el paso permanente. Es por eso que, para hablar sobre esta problemática, nos acompaña Kiara Alexa Berrío, quien es la secretaria de Salud y la alcaldesa encargada de Necoclí. Bienvenida. Y nos acompaña igualmente David Mendieta González, quien es director del doctorado en Derecho de la Universidad de Medellín. Alcaldesa encargada Kiara, empecemos haciendo un planteamiento. Usted, en este momento, usted está allí en Necoclí viviendo una situación que a todas luces va reclamando no solo del Estado colombiano, sino de la comunidad internacional, una serie de alertas con lo que ustedes tienen, cómo han venido enfrentando este fenómeno de la migración que se da en el municipio de Necoclí, en el Urabá Antioqueño. Bueno, nosotros desde la administración municipal, en ocasión a la contingencia, hemos activado un PMU, que es un puesto de mando unificado, un puesto de mando unificado, el cual es pertinente resaltar que este deberá continuar activado durante todo el tiempo que, precisamente por los mismos migrantes y por instituciones como Migración Colombia, sabemos que la migración mixta extracontinental es algo que seguirá y que Necoclí es un municipio que para ellos ha establecido como un punto estratégico dentro de este corredor migratorio. Entonces, hemos activado este puesto de mando unificado donde diferentes actores como Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, la Alcaldía Municipal con todos sus diferentes secretarios de despacho, los bomberos, Cruz Roja, todo esto para que, para a la atención a estos migrantes, para que cada uno de estos actores sepa qué ruta coger, qué ruta hacer, cuál es la ruta a activar cuando estos migrantes pues están acá en nuestro municipio. Nos damos cuenta ante la intervención de la alcaldesa encargada, David, que estamos ante un fenómeno que debe preocupar a la comunidad internacional, pero da la impresión que Colombia de un momento a otro se viene convirtiendo en un país propicio para la migración, bien sea por supuesto como país receptor, pero sobre todo como país de tránsito, sobre todo allí en el Urabá antioqueño. Uno va pensando, estamos ante un país que cada vez más va a ir migrando hacia ese fenómeno, o hay un momento clave para que nuestro país pueda tomar las medidas ciertas y sobre todo medidas que propicien el que quienes vienen de tránsito puedan continuar su camino. Bueno, históricamente Colombia ha sido un país productor de migrantes. No podemos olvidar que el 14% de nuestro pueblo vive por fuera del territorio nacional. A lo que no estábamos acostumbrados era recibir grandes oleadas de migrantes de extranjeros, ¿sí? Y ahora nos está sucediendo con el caso colombiano, pero también nos está sucediendo con todas estas personas de diferentes países de África, de Asia,
de Cuba, de Venezuela, de Haití, etcétera, etcétera, que pretenden llegar a los Estados Unidos y a Canadá. Y eso tiene que ver con nuestra situación geográfica. Nosotros estamos en la esquina de Sudamérica y en muchos países, por ejemplo, en Europa, utilizan países como tapones, ¿sí? Sucede con Marruecos para entrar a España, o sucede con Turquía para entrar a Grecia y al resto de los Balcanes. Pues imaginen que nosotros somos un país en una esquina, pero además con un tapón natural, formando una especie de cuello de botella, donde quienes pretenden por vía terrestre llegar a Norteamérica necesariamente llegan al tapón del Darién, llegan a nuestro Urabá. Y eso hace que la situación sea dramática, sea grave, entre otras cosas porque es una zona de nuestro país con muchas complejidades. Falta Estado, faltan servicios, hay servicios públicos insatisfechos, no hay muchas oportunidades laborales, hay ilegalidad, minería ilegal, narcotráfico. Entonces, si sumamos todas estas variantes, encontramos un caldo de cultivo propicio para la hecatombe, ¿sí? Para el desastre. Ante ese panorama bien valdría la pena como agregarle uno más de una manera rápida, y es el hecho de que vengan tantos extranjeros. No sé si eso hace, alcaldesa, que encargada, que incluso el uso de la moneda sea diferente. ¿Han encontrado ustedes algo semejante allí? Bueno, realmente para la administración municipal sí ha sido preocupante este tema, porque sí ha cambiado la dinámica económica del municipio. Sabemos pues que estos migrantes generan ingresos, pero también para nadie es un secreto que se vienen cometiendo abusos por parte de comerciantes formales e informales que presentan diferentes tipos de servicios. Por esta razón, nosotros desde la administración municipal con nuestros asesores hemos estado... Vamos a hacer un decreto en la regulación de precios, donde permitamos pues publicarles a ellos cuál es el valor de los tiquetes, cuál es el valor de la canasta familiar, cuál es el valor de todos estos elementos que ellos necesitan. Para ello estamos haciendo un estudio de mercado que nos permite conocer los precios de estos artículos en diferentes lugares. Sí se ha visto mucho que ahora ya todo es $1, $2, $3, pero se ha mantenido como el equilibrio. Gracias a Dios, ya la migración acá en Necoclí ha bajado mucho desde que la semana pasada el alcalde con los diferentes funcionarios, tanto internos como externos, se trasladaron al municipio de Acandí, y donde ellos nos reciben 1.500 migrantes diarios. Entonces sí se ha como mejorado el tema migratorio acá. Al principio sí, la gente hablaba era solamente de dólar, pero es algo que ha mantenido la balanza. Gracias, alcaldesa, porque en razón de lo que David nos compartía, y para volver después de la siguiente nota, David, queremos invitarlos a que presenciemos un poco una reflexión, cómo esa dolarización, por así llamarlo, esa nueva migrar a otra moneda también implica un cambio de mentalidad o incluso una situación temporal que, como nos lo ha dicho la alcaldesa encargada, se está dando, pero será posible superarlo. ¿Cómo pensar que un municipio como Necoclí, en este momento fruto de la migración, también el uso del dólar como moneda, vaya cambiando la mentalidad de sus habitantes? La reflexión que les ofrecemos a través de un economista con la nota que viene a continuación. Una consideración especial que hay que hacer con respecto al fenómeno económico por el que atraviesa Necoclí tiene que ver con el hecho de que tradicionalmente este ha sido un territorio de tránsito para los migrantes,
que se dirigen hacia países como Estados Unidos y Canadá en busca de una mejor oportunidad económica, en busca de mejores condiciones de vida. En términos generales, uno podría decir que el efecto positivo está fundamentalmente en una especie de reactivación económica, pero de una economía fundamentalmente de carácter especulativo. Y de la misma manera, una economía que hoy se ve oxigenada, pero que evidentemente una regulación de la política migratoria seguramente pues hará que esto sea un fenómeno muy transitorio. El boom de los dólares en Necoclí, pues evidentemente está trayendo un respiro económico para muchas de las familias, está acrecentando mayormente esa economía del rebusque, está generando condiciones especulativas al interior del territorio y de una u otra manera, pues eso es leído por buena parte de quienes se vinculan a esta economía especulativa como un hecho sin precedentes, incluso como algo verdaderamente afortunado. Sin embargo, por obvias razones, el gobierno tiene que acelerar el proceso de regulación de este fenómeno. Evidentemente, seguirá siendo Necoclí un territorio en el cual pues, hay este tránsito, pero sus efectos serán menos impactantes de lo que hoy tenemos. Por el momento se puede decir que el respiro económico que tienen los habitantes constituye una oportunidad con un costo muy alto, y es el costo de una presión muy fuerte de una población migrante que se ha tenido que quedar allí un poco estancada, y obviamente pues colapsan servicios públicos, colapsan algunas demandas particularmente de servicios. Pero esto se irá regularizando y lo que debería quedar es como una lección importante. El periodo de vacas gordas por el cual atraviesa hoy Necoclí debería servir para una prudencia en quienes están capturando vía especulación estos dólares y generar una condición de ahorro, porque es evidente que muy pronto vendrá ese periodo de vacas flacas. Ante este panorama que se nos ofrece de cómo incluso la economía de una región puede ir cambiando, se debe ir adaptando, ¿qué reflexión hacer sobre los asuntos económicos cuando de migración se trata, David? Y sobre todo, ¿siente usted como experto en derecho que internacionalmente hablando, la comunidad internacional debería ser también como quien tome partida sobre estas situaciones, o esto indiscutiblemente es problema local, regional o nacional para el caso nuestro? El problema de una economía informal como la que se está generando hoy en nuestro Urabá, en nuestro Darién y específicamente en Necoclí, es que a su vez va unido a problemas que trae la informalidad, delincuencia, prostitución, drogadicción, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que asociar la situación actual a una especie de bonanza es muy complejo, porque el costo puede que estén entrando unos dólares que están trayendo todos estos migrantes, pero el costo para el municipio es inmenso. La atención en salud, la atención en servicios básicos, el problema con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que también mirar cuál es el coste que está dejando el tránsito de tantos miles de personas por un lugar o por varios lugares con tan pocos recursos y con tan poca presencia del Estado, como es el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano. No es un problema de Colombia, no exclusivamente, tampoco de Panamá, ni siquiera es un problema exclusivo de los países de donde vienen
todos estos migrantes de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Ghana, de Camerún, de Pakistán, de Bangladesh. No, es un problema de la comunidad internacional. Es un problema global y es un problema que debe asumirse, debe enfrentarse en comunidad. ¿Sí? Los países, por ejemplo, hay un aumento importante de migrantes desde Chile, pero no son chilenos, son haitianos. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las políticas que en este momento tiene Chile y que están llevando a que muchos haitianos tengan que salir de este país. Lo mismo está sucediendo en Brasil, lo mismo está sucediendo en diferentes países de nuestra región, en Ecuador. Entonces, este es un problema que tenemos que asumir en conjunto. Solo así podremos encontrar soluciones eficaces. Alcaldesa, cuando uno escucha esta percepción, usted como secretaria de salud en su cargo y demás, seguramente se ha dado cuenta que ha sido necesaria la implementación de una cantidad de estrategias para poder recibir de un momento a otro una serie de habitantes que desbordan la capacidad del municipio y más en tiempo de pandemia. ¿Qué estrategias se han venido implementando en el municipio para que esto no termine afectando a los nativos propios de Necoclí? Bueno, sin duda alguna, lo más difícil de todo esto ha sido visibilizar esta problemática que, aunque no es de ahora, es una problemática que no se tiene en la retina del gobierno nacional. Y es por eso que hemos tenido un sinfín de dificultades con la atención de esto. Junto con el señor alcalde y todos sus colaboradores, nos hemos adelantado la gestión ante diferentes institucionalidades de orden nacional, como es la Presidencia de la República, la Cancillería, el Congreso, Migración Colombia y entre otras instituciones. Al igual que también hemos enviado un SOA a la cooperación internacional para que trabajemos juntos desde lo local. Bueno, nosotros hemos tomado varias acciones, entre ellas es formular un plan de acción, el cual fue construido con la participación de todos los integrantes del PMU. Como les dije anteriormente, el PMU está construido por muchos actores, como es la Defensoría, como es Bienestar Familiar, Defensoría, Personería, y hemos hecho un plan de acciones. También hemos construido una ruta de atención al migrante en la que cada institución competente sepa qué hacer para su atención y lo que puede aportar. Hemos también, desde la administración municipal, tenemos un convenio interadministrativo con el Hospital San Sebastián de Urabá para la atención de estos migrantes. Esta atención es por urgencia, dado que nuestro hospital es un hospital de primer nivel y no tiene atenciones de segundo nivel. Entonces, desde la Secretaría de Salud hemos articulado con la Secretaría de Salud Departamental para que el CRUE autorice y agilice la atención a estos migrantes cuando sea una atención especial que nosotros acá no ofrecemos en nuestra ese Hospital San Sebastián de Urabá. También hemos estado hablando con Migración para que Migración instale una oficina de manera permanente acá en el territorio para que pueda atender todas estas necesidades de estos migrantes transitorios que pasan por nuestro municipio. Bueno, también la Defensoría para que sirva también de garante para acompañar todo este proceso, porque en Colombia no es delito migrar. Por lo tanto, la administración debe permitir el paso de estos migrantes durante todo el tiempo que estén acá en el municipio. Ese panorama que usted nos ofrece, Secretaria de Salud y Alcaldesa encargada, nos permite, David, después de escucharla, caer en cuenta que efectivamente a lo mejor hay una serie de políticas de Estado que deberían implementarse, o Colombia es un país bien blindado en términos de migración. ¿Qué análisis hacer sobre eso? Históricamente, Colombia no ha sido un país receptor de migrantes. Como les contaba en una respuesta anterior, lo que hemos sido es productores de migrantes. Pero ahora, con la llegada, digamos, de esa gran migración venezolana y con las crisis que se están dando en diferentes países de la región, llámese Cuba, llámese Haití, etcétera, etcétera, entonces, por una situación geográfica, Colombia se ha convertido en un lugar de tránsito, ¿sí?
efectivamente no es nuevo. Esta situación no es nueva, pero se acrecenta cada vez que la situación sociopolítica en diferentes países se agrava. Entonces, no es accidental que sea tan alto el número de migrantes de Haití. La situación sociopolítica hoy de Haití es preocupante. Venimos del asesinato del presidente, una lucha por el poder, hay problemas, hay falta de oportunidades, un terremoto en el 2010, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite explicar por qué los haitianos quieren migrar. Y Colombia aún no se ha preparado para jurídicamente enfrentar este problema. ¿Sí? Necesitamos, es verdad que suscribimos la Convención para los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 o el Acuerdo de Cartagena para Refugiados de 1984, pero no hemos puesto en práctica unas políticas claras para enfrentar la migración de tránsito. Lo que hemos hecho, ¿sí? Y está muy claro, es de alguna manera para enfrentar la migración de venezolanos, pero no tanto la migración de tránsitos. La alcaldesa tiene razón cuando dice que este es un problema invisibilizado en el país. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de migrantes en Colombia, necesariamente o casi siempre pensamos en la población venezolana, pero no estamos aceptando, no estamos reconociendo que por el sur del país y por la frontera de Venezuela, por las trochas, porque la frontera está cerrada, pero por el sur del país están ingresando miles de pakistaníes, hindúes, somalíes, etíopes, pero también cubanos, haitianos, etcétera, etcétera. Y esta es una situación. Si no enfrentamos el problema, si no reconocemos el problema, no vamos a encontrar soluciones. Eso nos lleva finalmente, Secretaria de Salud y Alcaldesa encargada, como a que abramos un espectro y un panorama. ¿Ante qué desafíos consideran ustedes se enfrenta el municipio de Necoclí que requieren de políticas de Estado serias, precisas, no para responder a la mediatez de un fenómeno, sino a largo plazo? ¿Qué llamado podrían ustedes hacer? Porque sucede en esta época, pero puede suceder a final de año, sucede permanentemente. Migración habla de cerca de 800 personas que van ingresando diariamente, y si ese fenómeno se acrecienta, ¿qué herramientas consideran ustedes deberían tener para hacerle frente? Bueno, nosotros acá desde la Administración Municipal le hemos pedido al Gobierno Nacional que a través del Departamento de Planeación construya un documento compost que le dé herramientas a las administraciones locales para poder atender esta problemática. Esto teniendo en cuenta que hoy nosotros no contamos ni con el presupuesto ni con herramientas jurídicas para tal fin. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, pues, más que todo al Gobierno Nacional. Porque el municipio de Necoclí en este momento no tiene suficientes recursos, no tiene suficientes servicios públicos, Necoclí no da abasto para esta problemática que hoy estamos teniendo acá en el municipio de Necoclí. ¿Qué desafío considera usted, ante qué desafío se enfrentan como Urabá antioqueño para un fenómeno de este tipo? Bueno, sin duda alguna, para mí el gran desafío es mantener como la salud del municipio, la salud y la seguridad. Estamos ante una amenaza como lo es el COVID-19. Nosotros el año pasado tuvimos en el albergue 60 casos de COVID. Este año, lo que va este año de migrantes, hemos dado 9 casos positivos de COVID, 3 de ellos han fallecido, y estamos completamente seguros que no solamente son 9 casos de COVID que está entre ellos, solamente que ellos son una población que se rehúsa a hacerse la prueba de COVID por miedo a quedarse, por miedo a que los aíslen. Entonces sabemos que es más. Sin embargo, la semana pasada nosotros desde la gobernación departamental hemos estado haciendo pruebas de COVID para tratar de darle un poquito como de manejo a este tema, porque esta es la gran amenaza que nosotros sentimos, que se nos venga un problema de salud pública en nuestro municipio.
dado que ellos se rehúsan mucho a utilizar los servicios de salud. Sin embargo, del mes de julio, cuando esto se desbordó, la atención a ellos aumentó demasiado. Aumentó demasiado, pero ¿qué pasa? Que ellos se rehúsan y ellos, si les toca de pronto quedarse 2 o 3 días en el hospital, quieren firmar retiro voluntario porque les da miedo que los dejen. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? A través de, hemos hecho unos canales de comunicación con voceros de ellos mismos, con algunos de ellos nos conseguimos personas que entiendan un poco el español para hacer charlas educativas, charlas preventivas, decirles que tenemos atención para ellos especializada, donde priorizamos las madres gestantes, los niños y los jóvenes. Hemos hecho ese canal de comunicación con ellos. Unos acceden a los servicios, otros no. Pero sin duda alguna, para mí, como secretaria de salud, como alcaldesa encargada, esa es una de las mayores amenazas que yo siento que corre el municipio. Ante esas amenazas que en este momento enfrenta el municipio de Necoclí, en el Urabá Antioqueño, ante una realidad de la que indiscutiblemente no podemos huir, como es la migración tipo tránsito, es decir, aquellos que hacen de Colombia y del tapón de Darién en el Necoclí antioqueño una ruta para poder llegar a países que, en palabras de los migrantes, puedan encontrar mejores condiciones de vida de las que les ofrecen sus países de origen, hace que todos nos, de alguna manera, nos enfrentemos ante una situación que requiere una sensibilidad fundamental, ponerle rostro, ponerles nombres. En palabras de nuestros invitados, Kiara Alexa Berrío, la secretaria de Salud y alcaldesa encargada de Necoclí, y en palabras de David Mendieta González, el director del doctorado en Derecho de la Universidad de Medellín, quienes nos han acompañado para reflexionar sobre esta problemática, es hora de que nuestros migrantes tengan rostro. Porque cuando uno está ante un rostro, ante el otro, existen fenómenos como ponerse en el lugar de ellos, sensibilidad, saber que están enfrentando una situación de la que nosotros desconocemos si algún día pasaremos por algo semejante. El problema de la migración, pero sobre todo enfocada en el municipio de Necoclí, el tema que nos ha ocupado en En Rojo y Negro. Nuevamente a nuestros expertos invitados, mil gracias, porque a partir de sus reflexiones pueden ustedes crearse una opinión acerca de un fenómeno tan delicado y que requiere una atención urgente y con políticas de Estado claras. Y por supuesto, mil gracias por permitirnos llegar a todos y cada uno de sus hogares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que nos continúen siguiendo a través de nuestras redes sociales, canales institucionales y demás, para que los programas de opinión se conviertan desde el periodismo investigativo en la mejor manera de pensar el país y la ciudad. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.